Lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento, semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que viene Cristo, repiten, con su clamor los profetas, previniendo que la gracia de la redención se acerca. Se anuncia nuestro mañana, los corazones se alegran, anunciadores de gloria, miles de voces resuenan. Fue el primer advenimiento, no de castigo ni de pena, sino por curar heridas, salvando a quien pereciera. Mas que ha de venir de nuevo, su venida nos alerta a coronar a los justos y a darles la recompensa. Luz perenne se nos brinda, la salvación centellea, y un resplandor nos convoca a las mansiones etéreas. Oh Cristo, anhelamos verte, cual Dios en visión perpetua, porque este gozo será bienaventuranza eterna. Amén. Mirad, vendrá el Señor, príncipe de los reyes de la tierra. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad,
vendrá el Señor, príncipe de los reyes de la tierra. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas bodaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? De la carta a los Romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Del libro del profeta Isaías.
Bel se desploma, se derrumba Nebo. Cargan sus estatuas sobre bestias y asémilas. Son llevadas como fardos sobre bestias extenuadas. Se han derrumbado y desplomado, incapaces de librar al que los lleva. Ellos mismos van cautivos al destierro. Escuchadme, casa de Jacob, resto de la casa de Israel, que habéis sido sostenidos por mí desde el vientre materno, a quienes he llevado desde las entrañas. Hasta vuestra ancianidad yo seré siempre el mismo, hasta que el cabello se os ponga blanco, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré. ¿A quién me compararéis, me igualaréis o me asemejaréis que se me pueda comparar? Sacan oro de la bolsa y pesan plata en la balanza. Asalarian un orfebre que les fabrique un dios. Se postran y hasta lo adoran. Se lo cargan a los hombros, lo transportan. Donde lo ponen, allí se queda. No se mueve de su sitio. Por mucho que le griten, no responde. No lo salva del peligro. Recordadlo y meditadlo, reflexionad, rebeldes, recordando el pasado predicho. Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios como yo. De antemano yo anuncio el futuro, por adelantado lo que aún no ha sucedido. Digo, mi designio se cumplirá, mi voluntad la realizo. Llamo al buitre del oriente, de tierra lejana al hombre de mi designio. Lo he dicho y haré que suceda. Lo he dispuesto y lo realizaré. Escuchadme, los desanimados, que os creéis lejos de la victoria. Yo acerco mi victoria, no está lejos. Mi salvación no tardará. Daré la salvación en Sion y mi honor será para Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchadme, los desanimados, que os creéis lejos de la victoria. Daré la salvación en Sion y mi honor será para Israel. Yo acerco mi victoria, no está lejos. Mi salvación no tardará. Daré la salvación en Sion y mi honor será para Israel. De la carta a Diocneto. Nadie jamás ha visto ni ha conocido a Dios, pero Él ha querido manifestarse a sí mismo. Se manifestó a través de la fe, que es la única a la que se le concede ver a Dios. Porque Dios, Señor y Creador de todas las cosas, que todo lo hizo y todo lo dispuso con orden, no solo amó a los hombres, sino que también fue paciente con ellos. Siempre lo fue, lo es y lo será. Bueno, benigno, exento de toda ira, veraz. Más aún, Él es el único bueno. Después de haber concebido un designio grande e inefable, se lo comunicó a su único Hijo. Mientras mantenía oculto su sabio designio y lo reservaba para sí, parecía abandonarnos y olvidarse de nosotros. Pero cuando lo reveló por medio de su amado Hijo y manifestó lo que había establecido desde el principio, nos dio juntamente todas las cosas, participar de sus beneficios y ver y comprender sus designios. ¿Quién de nosotros hubiera esperado jamás tanta generosidad? Dios, que todo lo había dispuesto junto con su Hijo, permitió que hasta el tiempo anterior a la venida del Salvador viviéramos desviados del camino recto, atraídos por los deleites y concupiscencias, y nos dejáramos arrastrar por nuestros impulsos desordenados. No porque se complaciera en nuestros pecados, sino que los toleraba. Ni es tampoco que Dios aprobara aquel tiempo de iniquidad, sino
que estaba preparando el tiempo actual de justicia, a fin de que convictos en aquel tiempo de que por nuestras propias obras éramos indignos de la vida, fuéramos hechos dignos de ella por la bondad de Dios, reconociendo así que por nosotros mismos no podíamos entrar en el reino de los cielos, pero que esto se nos concedía como un don de Dios. Pues cuando nuestra maldad había colmado la medida y se hizo plenamente manifiesto que por ella merecíamos el castigo y la muerte, llegó en cambio el tiempo establecido por Dios para manifestar su gloria y su poder. ¡Oh inmenso amor de Dios a los hombres! Y no nos odió ni nos rechazó, ni se vengó de nuestras ofensas, sino que nos soportó con magnanimidad y paciencia, apiadándose de nosotros y cargando él mismo con nuestros pecados. Nos dio a su propio Hijo como precio de nuestra redención. Entregó al que es santo para redimir a los impíos, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, al incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los mortales. ¿Y qué otra cosa hubiera podido encubrir nuestros pecados, sino su justicia? Nosotros, que somos impíos y malos, ¿en quién hubiéramos podido ser justificados, sino únicamente en el Hijo de Dios? ¡Oh admirable intercambio, mediación incomprensible, beneficios inesperados! Que la impiedad de muchos sea encubierta por un solo justo, y que la justicia de un solo hombre justifique a tantos impíos. De la carta a Diocneto. En ningún otro se encuentra la salud, y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Será llamado Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno y Príncipe de la Paz. Y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Del Evangelio según San Mateo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, pues lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No dejéis de velar. Pronto llegará el Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No dejéis de velar. Pronto llegará el Señor nuestro Dios. Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos por tu misericordia que, llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédenos, Señor, que la renovación del misterio de la Navidad de tu Hijo, a la cual nos preparamos, nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.